mañana. A continuación le daremos la palabra a nuestra princesa juvenil del 130 aniversario para que juntos realicemos invocación al Altísimo. Excelente. Nos mantenemos de pie para entonar las notas sagradas de nuestro himno nacional. Presidiendo este magno evento, nuestras autoridades municipales, alcaldesa y secretaria de política de nuestro municipio, licenciada Fanny Zambrana. Fuerte el aplauso. Doctor Henry Solís, vicealcalde de nuestro municipio. Nos acompaña también nuestro secretario político municipal, compañero Alejandro Espinosa. También nos acompaña, representando a la Policía Nacional, el compañero que he mencionado. Fuerte el aplauso. Y miembros del Consejo Municipal que nos acompañan como nuestras autoridades municipales. Es de nuestro agrado darles a conocer que también nos acompaña nuestra reina infantil del 130 aniversario y princesa infantil del 130 aniversario. Fuerte el aplauso. Y estuvimos escuchando a nuestra princesa juvenil del 130 aniversario, la joven Alison. Fuerte el aplauso. A continuación tendremos las palabras de nuestra alcaldesa, licenciada Fanny Zambrana. Muy buenos días, vicealcalde, el doctor Henry Solís, secretario del Consejo, licenciado Alejandro Espinosa, jefe de la policía de nuestro municipio, subcomisionado por él. Reinas y princesas, la reina y princesa infantil del 130 aniversario, la princesa del 130 aniversario, miembro del gobierno municipal, ciudadanos de nuestro municipio, emprendedores que siempre han acompañado cada uno de nuestros eventos para que cada evento se realice. Es verdad que la alcaldía, el pueblo de Chichigalpa, a través de la alcaldía municipal, desarrolla los eventos y es
estos eventos son posibles también con la participación de dueños de los emprendimientos de nuestro municipio. Y están con nosotros también compañera Celeste Narváez y otros que nos irán sumando, que han sido patrocinadores del evento Reina 130 aniversario. Buenos días, directores de centros, alumnos, integrantes de las distintas bandas rítmicas, tanto de nuestro municipio como de las bandas rítmicas que nos visitan de la ciudad del Viejo y de Chinandega. Gracias por estar aquí saludando a nuestra ciudad. Buenos días, padres de familia, amigos, pueblo en general. Dios es maravilloso y nos ama. Nunca ha dejado de amarnos. Quienes fallamos somos nosotros, ¿verdad? Y estar hoy reunidos es una muestra de ese gran amor. Suspendimos el día de ayer por las lluvias y hoy está aquí nuestro Señor junto a nosotros, dándonos la oportunidad de que ustedes desarrollen sus habilidades. Esta lluvia de invierno, del mes de septiembre y octubre, son los meses más lluviosos que riegan los campos que producen los ricos cultivos en nuestro municipio. Somos un municipio verde y productivo. Septiembre, mes victorioso, mes de la independencia, de hombres y mujeres heroicos que han llenado de gloria la tierra bendita de nuestro país. Es hermoso ver cómo las bandas rítmicas marchan al ritmo marcial, con sus claros clarines que anuncian los pasos gloriosos de los vencedores que empuñan con fuerza las heroicas banderas y los estandartes, anunciando la fuerza de quien ostenta la herencia de Nicaragua, de Miriam Mena. Honor a los héroes, honor a los mártires, honor a los leales en tiempos gloriosos, honor a las nuevas generaciones, a este pueblo valiente, a esta juventud vibrante que avanza, que progresa, que construye su porvenir, que a pesar del acecho imperial norteamericano ha sabido transformar el legado de nuestros héroes en obras, en acciones, en programas que nos hacen crecer en conocimiento, en oportunidades, disminuyendo las desigualdades, caminando como nación en una transformación positiva y esperanzadora que nos impulsa a todos. Tenemos nuevos retos en infraestructura, en deporte, en educación, en salud. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Y cuánta gloria nos han llenado nuestros héroes ancestrales, los quienes nos han dejado esos legados y los que hoy construimos esta nación? Los héroes vivientes que fueron parte antes, durante y después de la defensa de nuestra revolución. Somos respetados por nuestro valor, por nuestra determinación, por nuestra fuerza indestructible de labor hacia nuestra tierra, por nuestro antiimperialismo, también por el crecimiento en el deporte, en la educación. Vamos ganando en fútbol, hemos avanzado en béisbol, tenemos medalla de oro en distintas disciplinas deportivas y académicas. Y nuestro municipio no es la excepción. Tenemos al mejor alumno nacional, a nivel nacional de matemáticas. Y en estos días próximos nos estarán representando también dos alumnas a nivel nacional.
Esa es Chichigalpa pujante, que va progresando y construyendo su futuro, y estas nuevas generaciones, ustedes jóvenes, van a marcar también ese crecimiento, esa prosperidad, ese deseo de construir. Y en este 130 aniversario de haber sido elevada a ciudad nuestra querida Chichigalpa, así la saludamos, en orden, con disciplina, con la demostración de habilidades que hacen de ustedes jóvenes cada día personas mejores, dignos ciudadanos de nuestro país. Cumplimos también 21 años de existencia del Ballet Chichigualtepec, que ha dado tanto talento y ha desarrollado tanto talento para nuestro municipio y otros municipios del departamento de Nicaragua, de los distintos departamentos de Nicaragua. Cumplimos 5 años de la formación del coro municipal y 4 años de la escuela de música, pero también celebramos los logros que día a día construimos en educación y los logros que como personas cada uno de nosotros construimos con nuestras metas propuestas y alcanzadas. Nicaragua avanza al progreso indiscutible. Construimos el mejor aeropuerto de Centroamérica y próximamente Dios nos permitirá ver el tren que va a unir el Caribe con el Pacífico. Mayores y mejores infraestructuras. Todo esto indiscutiblemente bajo la dirección de nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario. Felicidades a todos los chichigalpinos. Felicidades a las distintas bandas rítmicas que hoy darán y harán gala de sus habilidades y de su sacrificio de meses de práctica para todos ustedes y para esta tierra que nos vio nacer a unos y nos ha acogido a otros que no nacieron en Chichigalpa, pero son chichigalpinos porque viven en ella y la aman como los que sí nacimos. Un fuerte aplauso. ¡Viva Chichigalpa en su 130 aniversario! Muchísimas gracias. A continuación tendremos la intervención por nuestra princesa infantil de nuestro aniversario 130. ¡Fuerte el aplauso! De la capital de Managua.
Chichilalpa está compuesta por 8 barrios urbanos, 28 comunidades rurales y 42 repartos para un total de 78 sectores territoriales. Chichilalpa avanza gracias a nuestro buen gobierno presidente Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo. Se han hecho proyectos como parques de canchas de fútbol, mejoría de vivienda, calles adoquinadas, mejoría de puentes, se agrandó el mercado municipal de Chichilalpa. Entre sus culturas, danzas y tradiciones tenemos el ballet folclórico Chichihuetepec. Este da inicio el 21 de septiembre del año 2003 bajo el director Jairo Mendoza, quien lo dirige actualmente es el profesor David Sánchez. Sus patronos son Nuestra Señora, Virgen de Candelaria y y San Blas, que se celebran en febrero. También tenemos nuestra Virgen de Guadalupe, que se celebran en diciembre. Sus lugares turísticos son el Parque de la Familia, Augusto César Sandino, conocidamente como Parque Apuato. Ahí podemos disfrutar de un ambiente familiar. Tenemos piscinas, tenemos canopy, tenemos pasamontaña, tenemos patinaje, tenemos fútbol y muchas cosas más. También tenemos el tour Ronflor de Caña 1890. Ahí se hace licor y muchas cosas más. También tenemos el ingenio San Antonio, donde se elabora el azúcar de caña y la miel. También tenemos el parque de la estación, donde ahí tenemos nuestros héroes y mártires caídos. Hay un museo donde podemos ver las historias de Chichilalpa. También tenemos el Parque Central Rubén Darío, donde se celebran las fiestas patronales, las fiestas patrias y las navidades. Y por último tenemos el Socorro, donde podemos disfrutar de un ambiente natural con esas ricas piscinas frescas. ¡Chichilalpa, tierra de nombre! Excelente, ya ven, pues para que vean que Nicaragua y Chichilalpa tienen mucho talento. Muchas de las cosas que ella maneja de información, pues sería muy bonito que nosotros todos los chichigalpinos lo manejemos, porque es información nuestra. Así que vamos a darle nuevamente la palabra a nuestra alcaldesa licenciada Fanny Zambrana. Únicamente para orientarle, por favor, a los directores de los centros de estudios que nos acompañan con su banda técnica, que se ubiquen en los lugares ya señalados. En la entrada a esta plaza únicamente va a quedar el Colegio Nacional Público, el Instituto Nacional Público, el Colegio Gilberto Ramírez, que es el que en el orden de la presentación le sigue al Instituto Nacional Público Víctor Manuel Soto Gutiérrez. En el costado norte de este parque, ahí por el Star Club, le corresponde estar al Instituto Doctor Miguel Jardín Vallejo de la Ciudad del Viejo. Y al costado este del polideportivo, ahí se debe ubicar la banda San Cristóbal. Y ahí está, ahí según nos indican, ¿verdad? De manía, en el costado norte de la iglesia se ubica el Instituto Nacional Público Virgen de Candelaria. Luego, en la calle central norte, ahí por los Villares de Lolo Mendoza, el Colegio San Luis, y detrás de este, siempre al norte, el San Luis Beltrán. Por favor, en la medida que va saliendo un colegio, una banda, entra la siguiente. Cada uno sabe el orden de la presentación
y el tiempo que tienen para realizar la misma. Buen día. Y de esta manera, con un fuerte aplauso, inicia su saludo al 130 aniversario el Instituto Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Ya se encuentra con nosotros nuestra reina juvenil del 130 aniversario, la joven Alba Padilla. Bienvenida. Y también joven Alejandra, reina del 127 aniversario de la ciudad de Chichicalpa. Gracias.
¡Fuerte!